El alma contemplativa se ha de subir sobre las cosas transitorias, no haciendo más caso de ellas que si no fuesen. Las condiciones del pájaro solitario son cinco. La primera, que se va a lo más alto. La segunda, que no sufre compañía, aunque sea de su naturaleza. La tercera, que pone el pico al aire del Espíritu Santo. La cuarta, que no se detiene en ninguna cosa, sino en lo que es voluntad de Dios. La quinta, que canta suavemente. El hablar distrae, el callar y obrar recoge. Es imposible ir aprovechando si no es haciendo y padeciendo, todo envuelto en silencio. Por muy recogido y devoto que esté un hombre, en comenzando a hablar, si no es con grandísimo tiento y consideración, se queda seco y vacío. Para saber hablar cuándo y cómo conviene, es necesario primero aprender a callar de todo punto. Hasta ser el hombre buen señor de su lengua. Evitar con toda diligencia y cuidado el trato y conversación y acostumbrarse a tratar con uno mismo, entregado a los libros santos. Podemos orar paseando por el campo, en la quietud del sabio. Procura andar en su presencia. Andar callado en Dios es altísima cosa. Es una vista sencilla, suave y quieta, de la eterna verdad, sin discursos ni reflexión, con una atención amorosa y sencilla. Importa dejar todo aquello que es y lo que no es, para arrojarse al amoroso seno, dentro de este santo y bienaventurado silencio, que vale más que todos los actos. Es muy poco lo que el entendimiento puede alcanzar de Dios, pero es mucho lo que podemos amar. Camina, persevera, calla. Pacifica el trono de tu corazón para que tome asiento el soberano rey. Amén.
Aun el loco, si callase, sería tenido por sabio y discreto. En el huerto de la nada se recoge el fruto de la sencillez. Estando en la nada, cerrarás la puerta a todo lo que no es Dios. Por este camino se va a la inocencia.